Está acá el, en la redacción de la Gaceta el diputado nacional eh, Felipe Solá, uh -huh. hoy por hoy uno de los hombres clave, según eh, eh, gran parte de la dirigencia política del peronismo en todas sus vertientes, dentro de lo que es eh, este este Intento de armado, gran armado opositor, peronista uh -huh. y más allá también. ¿no? Viene Pero está para otra cosa ahora en la ciudad. <laughs> Sí, viene a presentar su libro Peronismo, Pampa y Peligro hoy a las 19 en el Centro Cultural Virla. Vamos a saludarlo ahora. ¿eh? Buen día, diputado. Gracias por la Buen visita. Día. ¿eh? Buen día y muchas gracias por invitarme. Bueno, que, ¿cómo lo está tratando Tucumán? Y, y, y cuéntenos eh, un poco de qué trata este libro. Tucumán siempre me trata bien. Tengo, tengo amigos y. Decía que la primera vez que volé en mi vida fue hace 46 años. Ajá, bueno. Vine a Tucumán como estudiante de agronomía a revisar un campo para, para un señor que lo quería comprar en Taruca, Pampa. Eh, la verdad es que me preguntaba por el libro. ¿Sí? El libro es eh, desde que nací hasta, hasta que cambió el gobierno, hasta el 10 de diciembre del 2015, todos esos 65 años, eh, de los cuales hay unos... Hay muchos años de militancia, después hay otros años que, además de militancia, 30 años hace que, que soy hombre público, uh -huh. digamos, conocido. Entonces, lo que trato es de relatar con la mayor sinceridad y franqueza posible lo que yo viví, lo que yo vi, con muchas anécdotas y, y con mucha descripción de personas, de personajes, y también con autocrítica y también con humor. Uh -huh. Eh, este, porque la vida siempre tiene humor, a pesar de los, de los momentos dramáticos que uno ha vivido. Uh -huh. este, yo lo que quise dejar un registro no, que no es historia, sino que es cómo lo viví yo. Uh -huh. en, ese, en, en ese proceso eh, que, debe, que debe marcar usted en, en el libro, eh, tuvo la oportunidad de pasar eh, prácticamente, de tener mucha cercanía con la mayoría de los líderes de, del peronismo. De, de, desde el regreso de la democracia hasta acá, con todos ellos. Y ahora también eh, un retorno y un acercamiento con la expresidenta Cristina de Kirchner, con quien tuvo fuertes diferencias en un momento. ¿Cómo, cómo explica esa, esas idas y vueltas que por ahí hasta recibió cuestionamientos por, esa, por esas posturas de alejamiento y acercamiento con algunos dirigentes? Yo fui gobernador de Buenos Aires desde un año y pico antes de que llegara Kirchner. Uh -huh. Cuando llegó Kirchner el país empezó a salir adelante, ya había empezado a arrancar un poco antes, pero se afirmó en esa senda y apoyé absolutamente esas políticas. Porque la provincia y la Nación son inseparables, si le va mal a la Nación le va mal a la provincia, y yo empecé el 3 de enero del 2002, un año terrible, entonces, claro, después de la gran crisis. Claro, entonces cuando uno ve que el país empieza a salir y a salir, y la provincia empieza a salir, toma un gran entusiasmo. Y apoyé sus políticas y, y lo apoyé a él este, hasta que en 2007 me fui y fui al Congreso. Y en 2008 hubo una... Guerra con el sector agropecuario que terminó siendo como una guerra con el interior. Claro. Entonces yo me negué a, a votar la, la, 125. la 125 y ahí hubo una ruptura y yo rompí el bloque. Uh -huh. Me fui con los 10 diputados. Uh -huh. eh, la verdad que he sido opositor desde fui opositor desde ese año hasta el final de, de Cristina, hasta el 2015. Pero lo que ha transcurrido después me, me parece tan grave lo que hemos vivido estos tres años que creo que el peronismo debe unirse, debe, si tiene que hacer, todo, todos hemos cometido errores, pero también aciertos en algún momento. Yo, yo estoy orgulloso de cómo conduje la provincia, porque la entregué, este, la entregué en un en estado normal en relación a cómo la recibí. Eh, y entonces me parece que, que hoy, hoy hay que aportar y hay que saber que uno eh, debe aportar con la mayor modestia posible, humildad posible, pero sabiendo qué puede hacer uno que no. Yo soy precandidato a presidente porque siento que, soy, este, que tengo la, la experiencia necesaria, que he pasado ya por muchos años y que, y que sé formar equipos. Todos los que trabajaron conmigo después descollaron. Este, nunca elegí mediocres, digamos, sino los mejores mm. en cada lugar. Ahora, si hoy no nos juntamos para defender el trabajo en la Argentina y el bolsillo. Bueno, Argentina sí no tiene destino ninguno. La situación es intolerable económicamente. Eh, eso debe obligar a, a tener un proyecto común y, y sacar a Argentina de esta situación. Y, de, y eso lleva inevitablemente a, a hacer enormes esfuerzos por tener. Una sola posición y unida. Uh -huh. Usted, eh, que fue gobernador, digamos, ¿cómo ve el rol de los gobernadores peronistas en esta búsqueda, digamos, de, de, de la unidad, ¿no? eh, Se han reunido, se han sacado una foto últimamente también con alguna figura como Massa, como bueno, Pichetto. ¿Cómo ve esto usted? Yo quiero que la mayoría de ellos quiere unidad con todos. Pero en esa unidad a veces se juntan con algunos este, de un lado y a veces se juntan con otros. Eh, ayer, antes de ayer, creo que fue el gobernador Mansur, estuvo en esa sí, reunión. Sí, y también federal. estuvo en el Partido Justicialista. Claro. Uh -huh. eh, anoche anoche uh -huh. hablé con él y sé que él quiere la unión del peronismo este, sin cortapisas, sin instrucciones, sin corta sin, sin sin ponerle... como marcan claro. otros gobernadores, por ejemplo, que dicen sin Cristina. Uh -huh. Exactamente. Eh, y en eso coincidimos plenamente. Eh, una cosa es que uno quiera que fulano Sultano sea candidato. Claro. Yo uh -huh. quiero ser candidato yo. Claro. Pero por encima está la unidad. Claro. Ahora, creo que sé lo que es defender el trabajo argentino. Creo que sé, y creo que lo saben otros, también no soy el único, este, defender la, la, al productor argentino, al comerciante argentino, este, que están en, en décimo lugar en las prioridades. Este, modificar completamente el acuerdo con el fondo no se puede cumplir. No se puede seguir hambreando a los argentinos. Ese acuerdo debe ser modificado con la fuerza política de un nuevo gobierno. ¿No es cierto? Y, y ocuparse de cosas que a lo mejor el anterior gobierno quinerista-peronista no, no se ocupó tanto, como la seguridad. Mm. Que yo sí me ocupé mucho de la provincia. Eh, bueno, la canasta, la canasta de, de, que separa a alguien de la pobreza o de la no pobreza, según el INDEC ha subido en el año no 47% como la inflación que tenemos para octubre, octubre, para atrás, sino 54% esa canasta. Y la canasta del indigente, que sería la canasta de los alimentos puros, que es lo que separa al indigente del pobre en teoría, 51%. Y los medicamentos, y los jubilados, y la caída del salario real, y el mercado interno muerto, y los comercios que cierran, y los despidos. Argentina tiene que hacer así, mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, mirar la producción, mirar la economía real, mirar el mercado interno, defender el bolsillo, defender el trabajo, defender el salario, y para eso tiene que haber una unión muy fuerte, porque eso significa, eh, digamos, que la prioridad sea el argentino y no la prioridad sea la deuda. Usted, usted se, se, se reunió, bueno, salió en distintos medios dos veces, logró, eh, habló en el último tiempo con la ex Presidenta, y entre sus declaraciones estuvo que eh, vio a una ex eh, jefa de Estado. Eh, con otro tono, eh, con otro eh, discurso. Eh, ¿Ves también a una expresidenta con, con uh, una parte de autocrítica? Porque justamente muchos se alejaron de ese espacio eh, por, por esa falta de autocrítica, ¿no? Que se le achacaba, de, de qu quienes se fueron, por lo menos. Sí, yo le he achacado siempre el dogmatismo uh -huh. y un hijo del dogmatismo que es el sectarismo. Uh -huh. Solo los míos y cosas así. Y. Sí, la vi el día de los cuadernos de casualidad. Claro. Este, después de casi diez años que no, no tenía relación con ella, que no la veía, el encuentro fue más bien afectivo y, y pero sí le dije que estaba impresionado de la gran cantidad de gente, no K o anti-K que había. Y, y que eso requería de un cambio muy fuerte. Eh, dependerá de ella si puede o no hacerlo. Pero Indudablemente usted... sigue siendo una personalidad muy fuerte con muchísimos segui... pero, seguidores. Pero, ¿usted, ¿no? usted, ¿usted eh, insiste eh, 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 o le gusta o se siente cómodo en este rol que lo señalan algunos como este puente en el que pueda unir al peronismo no K y K? Sí, sí, me siento cómodo en eso y me sentiría que he con mi deber si eso ocurre. Este, y, y me parece que, que pasa por ahí y que hay que tener grandeza porque está. está Siempre hay que tener grandeza, pero lo primero que hay que pensar antes, antes de, de pensar en, en si con fulano, si con sultano, que eso les lleva mucho tiempo a un político mm. y la ambición personal. Sin ambición personal no se puede ir para adelante, pero con exceso de ambición personal se olvida lo que lo que significa el país, cómo está el país. ¿no? Uh -huh. mm. eh, eh, perdón. Además de usted, digamos como precandidato a presidente de este espacio que se está conformando, digamos del peronismo, ¿a quiénes ve con el perfil eh, suficiente, digamos o necesario como para eh, reunir eh, de nuevo, digamos a, a toda la dirigencia peronista? Yo creo que los gobernadores pueden cumplir un rol muy importante en eso. La mayoría tienen elecciones antes de las elecciones nacionales y, y tienen que. y están cuidando sus su gobiernos provinciales, ¿no? Eh, pero me parece que ellos tienen un rol muy importante y, y espero. y lo comprenden así, lo que he charlado anoche con el gobernador Mansur, este, digamos, encontré el mismo clima, el mismo clima en él. Tal vez no será el clima de otros, pero. Eh, digamos, piensa, piensa muy parecido, no quiere hacer exclusiones. Por supuesto, eh, también opinamos lo mismo respecto de qué sería lo más conveniente, cuál sería el perfil del mandatario futuro más conveniente, cómo, cómo hacer para acercar una cantidad de votos que se fueron, ¿no es cierto?, y que le tienen mucho miedo al, al peronismo porque han vivido... Este, digamos, han vivido una etapa del quinerismo que era económicamente mejor que esta, mucho mejor, uh -huh. pero que también tuvo ese dogmatismo. Y creo que lo que hay que pensar es que siempre se puede mejorar, pero que no, ten, no hay derecho a, te, a hacerle a la Argentina lo que le ha hecho el gobierno de Macri. Uh -huh. Ayer el gobernador Pepo, que participó de esta reunión con los gobernadores, Arriesgó quizás una, una fórmula o algunos nombres y dijo que quizás eh, podrían ser Massa y Pichetto, ¿no? los, los, los adecuados. ¿Usted ve a ellos como una posible fórmula? Yo prefiero no opinar ahora, que faltan bastantes meses sobre Fulano y Sultano, porque si no, al opinar uno también está incluyendo uh -huh. o excluyendo. Claro. Uh -huh. este, y además son mis, 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 competid mis com claro. competidores. <laughs> y yo siento que lo puedo hacer mejor que ellos, si uh -huh. no, no competiría. Claro. Uh -huh. este, lo cual no, no desacredita a ellos, ¿no? Este, pero la verdad es que lo que sí pido es que digamos que el que entra entre sin objetar a otro. Mm. El peronismo no, no logró en las últimas elecciones eh, realmente ir a una interna y la terminó dirimiendo en elecciones generales. Así es. Lo que le en dio, la provincia de Buenos Aires. En sí. algún momento ventajas y en otros momentos fracasos. Sí, ¿Cree pero no que no olvidemos poder... que cuando que el peronismo fue unido en el 2015 y perdió? Mm. Perdió por dos puntos, pero perdió. La, la, este, es decir, muchos errores llevaron a esa derrota del 2015. Eh, pero, 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 bueno, pero hay conciencia de eso Yo errores? estaba en el Frente Renovador, la mayoría quería votar por Macri, yo dije no. Bueno, pero, yo, yo pero, ahí ya no era, pero ahí ya no era tampoco un peronismo unido. Había una parte del peronismo en el Frente Renovador. Exactamente. No sí. era un peronismo unido. Por pero eso. cuando nos llevaron a, a, a la opción de A o B, este, yo pensé, bueno, hay que votar por el peronismo. Había sido muy crítico del gobierno que me sucedió a mí, del gobierno de Cioli, y eh, soy muy crítico, pero la verdad es que eh, dije, no, es mejor votar peronismo no en ese momento. Ahora, eh, hay que aprender de esa derrota mm. y hay que aprender lo que le puede pasar al país cuando un proyecto que, más integrador, por defecto que tenga, pierde y viene un neoliberalismo individualista. ¿no es cierto? que quiere destruir todo lo construido socialmente en la Argentina, que no concibe ninguna alternativa de salida colectiva, sino siempre individual, no es cierto, y que trabaja mucho más con la imagen y con, y con el, el Big Data y con este, el, el Facebook y todo lo demás, para hacerle creer claro a la gente que se va a ocupar de su metro cuadrado, y eso es falso, eso es, es, este, es mentira, es la posverdad. Inventar, 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 mentir, 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 bueno, se, hace, se dice que la campaña del de presidente electo Bolsonaro tuvo muchísimo de eso, ¿no? Sí. Y después está la campaña negativa también que es terrible. Sí. Mm. También se, 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 hay una, una sensación en una parte de la sociedad, al menos, donde se pasó también de, de un gobierno muy extremista en un sentido, que era el kirchnerismo, a otro quizás que es muy extremo en otro sentido, tanto ideológico como desde la política económica. Eh, ¿Hay una salida? Porque no se, no se ve otra, otra salida que no sea o volver a lo que estaba antes o continuar con lo que tenemos ahora. No, yo no creo que se trate de volver. No creo que haya que ser restaurar el pasado. Y eh, peor aún no creo que sería si alguien vuelve con ideas de revancha. ¿no es cierto? Mm. Me parece que la grieta está y es muy dura y es este, una misión fundamental del nuevo gobierno contribuir a cerrarla con gestos, con palabras, etcétera. Lo cual no quiere decir ceder. Pero hoy por eso... Porque Argentina hoy, necesita un acuerdo, un pacto. Hoy un pacto justamente el problema es hablar de Cristina para, para una parte, usted mismo, decir, reconocí, hay mucho el que le preocupa que haya tanto anti Hablar de Cristina se, se piensa en que es envolver a ese kirchnerismo dogmático. No, porque yo puedo hablar de Cristina y decir, miren, hay millones de votos detrás de Cristina Kirchner y hay otros millones que están afuera. Pero, uh -huh. pero obviamente... Es, eh, la mayoría de los votos opositores son kirchneristas. Eh, yo no puedo decir que hay que tener una oposición unida y decir no, los kirchneristas no, porque se equivocaron acá y, y allá y allá. Yo también me he equivocado. Uh -huh. este, otra cosa es que crea que el peronismo necesita hacer... El kirchnerismo necesita hacer autocrítica. Todos la necesitamos, no hay que exigirle al otro lo que uno no está dispuesto a hacer. Yo estoy dispuesto a hacer la mía, por supuesto, si me lo pregunta, El libro contiene mucha autocrítica. Tal vez menos lo que deba, no sé. Este, pero la verdad es que... Sí, creo que es necesaria autocrítica, pero eso no, ha, no. El hecho de que uno diga debe estar el kirchnerismo, los que votan, los que piensan así, no está diciendo que uno pase a ser un, un este, seguidor de Cristina, que va, que va a obedecer. Mm. Uno mantiene su, su identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ve a María Eugenia Vidal? Usted como hombre de Buenos Aires, ¿cómo ve como gestión de María imagen, Eugenia? Vidal? Imagen, 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 este, capacidad de comunicación, muchísimo, un marketing pensadísimo, pero la provincia está igual que la nación, está muy mal. ¿No le gustaría pugnar con ella en la provincia? No, yo no, en principio no quisiera. Electoralmente hablando, ¿no? No, porque yo ya fui gobernador seis años. Mm. Y, y digamos, a, a mi edad creo que hay otros que pueden, que pueden, que tienen que repuntar en la provincia que tienen que, que ir a donde uno. Uno no debe volver a donde ya estuvo, en general. ¿Volvamos a repetir el libro, Gaby? Sí, el libro Peronismo, Pampa y Poder hoy a no las 19. Peligro. ¿Ah? Y peligro. Y, y peligro, peligro. Peligro. ¿Qué y peligro. ¿Qué dije poder? Sí, a ah, tantas películas. Podría no. ¿No? ¿No ser, podría agregarlo. ¿No? Peronismo, panfa y peligro a las 19 horas en el Centro Cultural Birla. Muchas ah. gracias, Gracias diputado, a ustedes.